Contento, contento, no solo por el gol, porque se lograron los tres puntos. Una victoria bastante sufrida y bueno, contento por estos maravillosos tres puntos. Un partido bastante complicado y bueno, contento porque se logró el objetivo. No, esto quizás va a ser de cada 8 días. Nosotros estamos pensando en poder atinar los 3 puntos y bueno, hoy se nos dieron y ya pensando en el otro partido porque este es un partido muy difícil, pero bueno, ya pasó. No, por ahí de pronto un poco desconcentrados, pero bueno, arreglamos, somos jugadores profesionales y se solucionó todo y pues ratificamos y con todo ganamos. No, creo que el Lara en todo momento no desfalleció, creo que no estuvimos por ahí muy sólido atrás, pero bueno, no pasa nada. Son errores que se corrigen y bueno, más ganando ahora contra un rival que sabíamos que era difícil y que juega bien al fútbol. ¿Qué le punto? Sí, en todo momento, porque creo que salimos a buscar los 3 puntos de que llegamos. Por ahí cometimos errores, pero como te digo, él piensa que siempre se puede ganar, así que salimos a ganar, lo empatamos y bueno, gracias a Dios el mérito que hizo Lara es buscar siempre el arco rival y bueno, se llevó los 3 puntos merecidamente. De verdad está muy bien, está muy bien. Creo que le llega en buen momento la convocatoria y bueno, ojalá que explote y que siga sumando experiencia y bueno, ojalá que esto es el fruto de todos. Él va a la selección, Rebas, ojalá que de Lara vayan 5 o 6 y bueno, y seguimos disfrutando de este momento. Sí, bueno, ya va a haber tiempo. Primero ahora a recuperar bien los jugadores golpeados, tenemos un viajecito ahí de 4, 5, 6 horas, así que esperemos recuperar, disfrutar de esto y ya mañana pensar en Portuguesa, que es el próximo rival. Complicado, se nos hizo fácil rapidito y se nos complicó rápido también. Tuvimos estar arriba 2-1, nos voltean el partido 3-2 y de ahí en adelante el equipo siempre quiso más, ir encima, se logra empatar y después de una jugada donde Castellín le baja una pelota a Samir, pues logramos la diferencia. Lamentablemente mucha desconcentración, son partidos de partido, creo que habíamos mostrado un temperamento y una solidez atrás en los 3 primeros partidos, pero bueno, nos tocó sufrir en este. Eso nos sirve para poner los pies sobre la tierra, mejorar, saber en qué tenemos que trabajar bastante como para que el siguiente partido no suceda. No, porque ellos también hicieron sus méritos y los méritos también son cuando el rival te deja regalos, hay que concretarlo. Rey, no, un partido súper difícil, súper complicado, que bueno, se resolvió en los últimos minutos y bueno, eso es lo importante de todo esto, que nunca se bajaron los brazos, seguimos luchando, buscando siempre el resultado, siempre fuimos en busca de la victoria y la cual la conseguimos en el último minuto. Sí, son cosas que pasan, en la cual para eso está este tipo de partidos, son súper complicados, donde cometes el mínimo error y la tienes que sacar de dentro del arco. Eso es lo que no podemos permitir, corregimos muchas cosas en el segundo tiempo, Zaragoza nos habló, corregimos ciertas cosas, y cuando se mostró en el segundo tiempo que ellos no tuvieron ninguna ocasión de gol, nosotros siempre fuimos al frente y más allá que conseguimos algo en el último minuto, creo que fuimos justos vencedores. No, está bien porque ellos demostraron muy buen juego en el primer tiempo, nosotros en el segundo siempre fuimos arriba, la figura de ellos fue Giancarlos Martínez, así que bueno, lo importante es que conseguimos los 3 puntos, más allá de ganar por un gol, por dos, lo importante es conseguir de atrás. No, mentiroso no, creo que nosotros no defendimos bien, como no defendimos bien agarramos 3 goles. Y creo que merecimos ganar por el rendimiento, sobre todo en el segundo tiempo, y lo ganamos bien. No fue un partido parejo, no hicimos las cosas como lo veníamos haciendo en otros partidos y bueno, terminamos recibiendo más goles de los que teníamos que recibir. Creo que necesitamos jugar mejor para ganar mejor. Ganamos un partido espectacular, con un buen rendimiento, con cosas interesantísimas. Y bueno, el equipo tuvo hoy el carácter que hay que tener para ganar este tipo de partidos. No voy a hablar del arbitraje. Y aparte que creo que nosotros merecimos ganar como ganamos, jugando lo que sabemos hacer y por momentos sin hacer lo que nosotros normalmente hacemos, porque la cancha de verdad no es muy buena para jugar. No, nos sacamos 3 puntos importantes contra un equipo que es muy bueno. Creo que Petare va a ser un equipo muy competitivo durante el torneo, que es un excelente equipo, que tiene muy buenos jugadores. Y que ojalá le vaya bien. Yo siempre le deseo muy bien a los jugadores. Le deseo lo mejor porque la verdad es que lo han venido haciendo muy bien durante varios años y yo le tengo muchísimo respeto y agradecimiento. Nosotros armamos un plantel competitivo y aquí sabe cada quien que tiene que hacer las cosas bien para ganar su lugar y para que ganemos todos. Porque cuando le va bien a los jugadores estamos contentos todos. Sí, claro, por eso te digo, nosotros no defendimos bien el partido de hoy. Pero el no defender bien no significa que no podamos ganar. Bueno, hoy que no nos tocó defender bien, ganamos igual. Vamos a trabajar para tratar de jugar mejor la próxima vez. Ahora pensando en Portuguesa, ¿cómo van a ser? Portuguesa el jueves, sí, hay que rehabilitar, recuperar rápido y jugar bien para el jueves.